Bienvenidos a la asignatura reestructuración de empresas y patrimonios. En esta asignatura veremos casos de empresas que están en crisis. Por ejemplo, está de boda el caso Huawei. Acaso está una crisis en camino? Como ustedes saben, Google, Facebook y otras empresas americanas no proveerán sus servicios a Huawei en sus smartphones. Por lo tanto, Huawei que tenía planificado llegar en el año 2020, a ser la líder mundial en ventas de smartphone obviamente no llegará a cumplir con esta meta. Pero, ¿acaso esto implicará que Huawei entrará en una crisis? Probablemente, lo más razonable es que la demanda por sus smartphones caiga significativamente, dado que estos servicios, Google, Facebook, son de alta demanda. Pero, ¿necesariamente eso significará que la empresa Huawei entre en crisis? Bueno, trataremos de responderlo a lo largo de la asignatura. Por lo tanto, trataremos de responder algunas preguntas tan relevantes como la siguiente. ¿Sabían acaso que el proceso concursal puede ayudar a resolver una crisis empresarial? Y antes de esto, ¿qué es una crisis empresarial? ¿O cómo podemos identificar que una empresa está en crisis empresarial? Y si ya está en una crisis, ¿qué alternativas tiene? Por lo tanto, también veremos qué importancia tiene un plan de reestructuración para una empresa en crisis. Y por último, saber que una, un proceso de insolvencia que deriva en una crisis empresarial no significa necesariamente la quiebra de la empresa y por lo tanto la desaparición de la misma. Mi nombre es Mauro Jesús Camacho Gadea, soy economista y magíster en economía. He desarrollado mi actividad profesional tanto en el sector público y privado. En los últimos años ocupé cargos directivos en entidades del sistema financiero, también he realizado actividades de consultoría y actualmente gerencio mi propia empresa. Por tanto, espero tener la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes y acompañarlos en este proceso de aprendizaje conjunto, porque la aventura de aprender debe ser tanto del docente como de los estudiantes. Bienvenidos.